Hoy, en A Lomo de Mula, conoceremos el criadero de mulares de la Policía Nacional. Con Ovidio Osorio, compartiremos las experiencias en Boyacá, Santander y Antioquia. Bienvenidos a Lomo de Mula. Hoy vamos a ver un programa muy especial y muy interesante. Nos encontramos en el criadero Santa Rosa, criadero de mulares de la Policía Nacional. Buenos días, mayor. Cuéntenos cuánto hace que usted está en este criadero. ¿Y usted por qué le encantan tanto las mulares, que cada que hablamos siempre estamos hablando de nuestros mulares? Muy buenos días, don Ovidio. Bueno, tuve la fortuna de ser destinada a fundar esta unidad. Esta unidad nació el 2 de diciembre de 2010. Iniciamos con 50 vientres y con un reproductor asnal. Esta unidad se encuentra ubicada en la Escuela de Policía Rafael Reyes, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. ¿Por qué cada vez que hablamos nos emocionamos tanto con el tema de los mulares? Porque de ellos hemos aprendido la inteligencia, el cariño, el respeto, la perseverancia y la resistencia de unos semovientes que le han permitido a la institución Policía Nacional afianzar la amistad con el campesino y un trabajo muy importante y muy interesante en el campo colombiano. En este momento, ¿cuántos ejemplares tiene acá? Hablemos primero de las yeguas de cría. Bueno, don Ovidio, primero que todo agradecerle porque en los inicios de esta unidad, cuando sabíamos tan poco del tema de mulares, su criadero, usted fue un gran referente para nosotros y de usted aprendimos mucho, un gran porcentaje de lo que hoy día se aplica en esta unidad. Quiero contarles que nosotros contamos con vientres argentinos. La mayoría son vientres argentinos de raza mestizo argentino o silla argentina. Se escogieron porque son ejemplares de muy buenas alzadas y la policía busca tener unos mulares que, además de ser resistentes, pues tengan también una alzada considerable por la visibilidad y por el impacto que esto genera en la comunidad. Contamos en la actualidad con 60 vientres. Tenemos hasta el momento 82 mulares hoy día en el criadero en diferentes etapas. Tenemos 16 mulares que se encuentran entre los 2 y 3 años, que son los próximos a salir al servicio y se entregan totalmente adiestrados para salir a prestar los patrullajes rurales y el trabajo de los carabineros montados. Tenemos 52 mulares que se encuentran entre los 6 meses y los 2 años, que son los que siguen en proceso de adiestramiento. Y tenemos en este momento 14 mulares que se encuentran con sus mamás. Aquí los podemos ver al fondo de este escenario, que son los que tienen menos de 6 meses. En esta unidad destetamos a los 6 meses de edad y prácticamente son los dos lotes que manejamos. La gente del campo adora a los mulares. Los mulares son bienvenidos donde quiera que vayan en todo el territorio nacional. Y ese es el trabajo que digamos que está fortaleciendo este criadero. Por eso la gran cantidad de semovientes mulares. Mayor, cuéntenos cuántos reproductores asnales tiene en este criadero. En este criadero tenemos dos reproductores asnales, uno de ellos el que estamos viendo al fondo, que se llama Tribilín. Hermoso reproductor Tribilín. Es un burro de muy buena alzada, es un burro grueso, es un burro de muy bonito fenotipo. Es un burro que tiene porcentaje de burro mamú y de burro criollo. Me imagino que ustedes, por la raza del mamú, están buscando mulas altas, y por la raza del criollo están buscando mulas con brío y mulas ágiles. Gran reproductor tiene en este criadero. Podemos admirar las características de este ejemplar. Es un burro fenotípicamente muy bonito. Tiene una cabeza pequeña, una cabeza de burro criollo. Tiene unas orejas alegres, tiene unos ojos vivos, tiene un buen dorso, tiene una anca redonda, una anca grande, llena de músculo. Ahí nos está mostrando todas las características de burro criollo.
donde nos muestra las características de burro mamú. Miremosle las extremidades. Son unas extremidades reforzadas, son unas extremidades con mucha fortaleza. Mayor, cuéntenos el plan de manejo que ustedes le dan a estos ejemplares en este criadero. Bueno, don Ovidio, el criadero Mular Santa Rosa inicia por el programa de reproducción del cual soy la encargada. Y básicamente consiste en un chequeo ecográfico diario para detectar qué yeguas están listas para ser servidas y pues posteriormente, ya sea por monta dirigida o por inseminación directa, pues hacer ese trabajo y hacerle seguimiento para ver si quedó preñada. Tenemos también otro médico veterinario que es quien se encarga de la parte de sanidad animal junto con su equipo de enfermeros de ganado equino, que son los que tienen a su cargo pues la sanidad permanente de los semovientes. Tenemos un personal de adiestradores cuya labor es hacer el manejo de adiestramiento de los semovientes desde el imprinting hasta que son entregados para el servicio policial. Tenemos un personal de herradores y tenemos un personal de carabineros dedicados a todo lo que tiene que ver con manejo de praderas, con suministro de alimento concentrado, en fin, todas las actividades de manejo de los diferentes lotes que tenemos acá de semovientes, caballares y mulares. Es el primer criadero que yo veo y que conozco que empiezan a amansar o a adiestrar el muleto desde que nace. Todos estos muletos que están aquí alrededor de nosotros, ellos están pendientes de la visita que somos nosotros. Están pendientes y al lado de sus amos que los manejan. O sea que estos muletos, cuando se llega a la edad del adiestrador montársele, ya están amansados. ¡Qué diferencia la de este criadero a todos los otros criaderos que yo conozco! Criadero Villaluz, mejorando la raza del burro criollo colombiano y los mulares de silla. Mejor alzada, brío y suavidad al andar gracias a la genética de Cosaco de Villaluz. Venta de pollinos, pollinas y mulares de silla. Para obtener una buena mula hay que aparear una buena yegua con un buen burro reconocido por su genética. Cosaco 15, Cosaco 16, Cosaco 19, Cosaco 26. Envío de semen fresco a todo el país. Médico veterinario Miguel Rueda. Teléfono 310-448-1502. Mayores informes info@criaderovillaluz.com. Visítenos en www.criaderovillaluz.com. Nos encontramos con el intendente Manuel Antonio Burgos Padilla. Él es el jefe de los adiestradores y nos va a contar el manejo de estos muletos desde la edad que los destetan hasta la edad del adiestramiento. Muy buenos días, intendente. Cuéntenos cómo le va a usted con la función, con la atención de estos animales a partir del destete. Muy buenos días, don Ovidio, bienvenido, gracias por visitarnos. Sí, don Ovidio, básicamente acá en este criadero manejamos varios procesos, entre ellos tenemos el proceso de adiestramiento. Nosotros acá manejamos el adiestramiento desde que nace el mular. Manejamos tres fases en este criadero, que la primera fase la tenemos básicamente desde que nace el mular hasta los 6 meses de edad, que es cuando se desteta. En esta fase tenemos un procedimiento que se llama el imprinting, que es, consiste en el primer contacto que tiene el semoviente mular con el ser humano. Entonces, después que nace, obviamente que nosotros permitimos que tenga el reconocimiento por parte de la madre para que no vaya de pronto a tener algún rechazo. Luego nosotros empezamos a acariciarlo, a darle trabajo de muchas caricias, para hacerle entender a la mula que el ser humano, que el adiestrador es un amigo para él.
A los 6 meses de edad, que es cuando nosotros destetamos en este criadero, inicia la segunda fase. En esta segunda fase nosotros iniciamos un trabajo más avanzado, siempre procurando el adiestramiento o la doma racional, el buen manejo, el buen trato al semoviente mular. Nosotros acá utilizamos siempre mucha doma racional. Nunca se va a ejercer ninguna clase de violencia hacia el mular. Siempre es un trato idóneo, un trato de afecto, de muchas caricias, para lograr en un futuro tener una mansedumbre, una docilidad, que la mula logre su máxima voluntad para que le sirva al ser humano. Cuéntenos qué alimentación le dan a estos mulares que están tan bonitos. Bueno, nosotros acá le damos varios tipos de alimentación. Primero, pues los mantenemos en potrero, se les suministra forraje verde, o sea, se mantienen en pradera, se les suministra concentrado, sus tres raciones de concentrado en horas de la mañana. Entre las 6 y las 7 de la mañana se suministra la primera ración de concentrado, a las 10 de la mañana se suministra la segunda ración y a la 1:30 o 2 de la tarde tienen la tercera ración de concentrado. Además de eso, se le suministra heno, forraje deshidratado. Adicionalmente se les suministra sal, vitaminas, con el fin de que ellos tengan un buen cuido, una buena alimentación, una buena nutrición para su normal desarrollo y que siempre mantengan su estado físico muy excelente para que asimismo nosotros en el trabajo de adiestramiento, cuando nosotros entreguemos unos mulares para el servicio de la Policía Nacional, podamos entregar unos semovientes fuertes, en nutrición, bien adiestrados, nobles, mansos y aptos para que el carabinero lo maneje de una forma adecuada en su servicio. ¿A qué edad ustedes se le montan al muleto y empiezan a hacerle ya la tarea de rienda? En este criadero, aproximadamente a los 24 meses de edad, que es cuando ya el semoviente mular tiene un desarrollo bueno en su espina dorsal y que permite ya el peso del jinete, se inicia con trabajos de adaptación a la silla, de montar, adaptación al peso del jinete, y se inicia con pequeñas prácticas en el picadero o en el círculo de adiestramiento para poderlo entregar. Después de los 24 meses, que es la tercera etapa de adiestramiento, podría demorarse 6 meses o hasta 10 meses. El mismo avance del mular me indica cuándo está listo para mandarlo al servicio. Cuéntenos, Andrés, ¿qué experiencia tiene usted con los ejemplares que le han encargado o encomendado para que usted adiestre? ¿Todos han sido del mismo comportamiento? ¿Todos han sido de la misma mansedumbre? ¿Todos han sido de igual inteligencia? Don Ovidio, yo creo que los mulares son como los seres humanos. Tenemos diferentes formas de ser, diferente personalidad. Entonces, algunos dejan trabajar con unas técnicas más suaves, más tranquilas, y hay otras que tienen un comportamiento más complicado. Cuéntenos lo que usted le ha enseñado a esta muleta y lo que ella ha aprendido con su paciencia, su manejo y su amor que le ha puesto a enseñarle a esta muleta. Bueno, ella pues saluda, ¿no? Da la mano, las dos manos. Cuando era pequeña la tenía subida sobre los hombros, la enseñaba que se me subiera a los hombros con las manos. Se sube en una silla, se acuesta, se sienta y pues da el bote. Y a pesar de eso, pues también, ¿no? Es una mula muy tranquila, sirve excelente para patrullar. Sale sola, no es amadrinada como la llamamos. Sale sola, perfecto, no molesta.
y se asocia bien con el ser humano. Nos encontramos con el patrullero Luis Eduardo Guerrero. Él es el encargado de los herrajes de los mulares en este criadero. Patrullero, muy buenas tardes. Cuéntenos desde cuándo le está haciendo usted los herrajes y el mantenimiento a los cascos de los mulares de acá de este criadero. Bueno, pues mi trabajo inicia desde que nace el muleto. Mi trabajo en los cascos del muleto inicia desde que nace. Desde que se pronuncia ese periniquio, que es el primer casco que podemos observar cuando nace un muleto o un ejemplar como tal. Según su nacimiento y como le nazcan los cascos y como sea su parada, su aplomada, pues ahí intervengo. Intervengo con un aplome para que él tenga su buen balance. Nos encontramos con la teniente Paola Bastidas. Ella es veterinaria y es la encargada de la salud de todos los ejemplares que nacen en este criadero. Básicamente mi trabajo es la atención médico-veterinaria de todas las edades de todos los animales, pero como es un criadero nos basamos principalmente en esa atención médico-veterinaria oportuna del neonato. Es bastante importante y es básico dedicarse a estos animales, puesto que nacen, digamos que con unas deficiencias al comienzo, y toca en el proceso hacer un diagnóstico, una valoración del neonato para ver el estado corporal con el que nacen, y posteriormente si presentan algún tipo de alteración en su salud, pues hacer una atención oportuna. Sabemos que los animales pues nacen digamos que estériles, y todos los cuidados que se establezcan en esos primeras horas de vida son básicos para el desarrollo posterior de los animalitos. Criadero Villaluz, mejorando la raza del burro criollo colombiano y los mulares de silla. Mejora alzada, brío y suavidad al andar gracias a la genética de Cosaco de Villaluz. Venta de pollinos, pollinas y mulares de silla. Para obtener una buena mula hay que aparear una buena yegua con un buen burro reconocido por su genética. Cosaco 15, Cosaco 16, Cosaco 19, Cosaco 26. Envío de semen fresco a todo el país. Médico veterinario Miguel Rueda. Teléfono 310-448-1502. Mayores informes, info@criaderovillaluz.com. Visítenos en www.criaderovillaluz.com. Nos encontramos con el capitán Raúl Pérez, jefe de los carabineros en la estación metropolitana de Bucaramanga. Tenemos dos mulares en el grupo de carabineros y guías de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Con el mular que tenemos acá, este es un semoviente que tiene un temperamento muy dócil, muy tranquilo. Aparte de eso, tiene como otras ventajas, es que la rusticidad al trópico, poco se enferma, trabaja muy bien, es muy bueno para el servicio, especialmente en aquellas zonas donde el fango, el lodo, la topografía se hace un tanto difícil para el caballo silla argentino, que es el que maneja la institución. Estamos viendo dos mulares, son hijos de dos burros. Jacinto, este macho de gran alzada, es hijo de una yegua grande y de un burro grande. San Lorenzo es un mular bajito, hijo de un burro de una raza bajita y de una yegua bajita. Pero podemos
mirarle el temperamento de cada uno. Este macho es de un temperamento pasivo, es un temperamento que muestra mucha mansedumbre, y San Lorenzo es un macho más bajito. Más bajito, es un macho con más viveza, es un macho con más expectativa, pero también es un mular de silla y es un mular de trabajo. Nos encontramos en San Jerónimo en compañía del Teniente Hidalgo. Él es el jefe de los carabineros en Antioquia. ¿Cuál es la función especial de estos mulares en las labores cuando ustedes van a los campos? La función de la mula es transportarnos hacia los lugares más alejados, la cual la topografía es un poco difícil, entonces nosotros por intermedio de ellas podemos llegar a esos sectores. Intendente Zapata, muy buenos días. Muy buenos días, don Ovidio. Cuéntenos, ¿cuál es su labor con estos bellos ejemplares, los mulares? Muchas gracias, don Ovidio. Aparte de ser el comandante del grupo de carabineros de San Jerónimo, me desempeño como herrero de estos semovientes mulares, de los semovientes equinos que se encuentran aquí en el departamento de policía de Antioquia. Usted, cada que va a herrar una mula, lo primero que hace es ¿arreglarle el casco o aplomarle el casco? Lo primero que hago yo en el momento de errar una mula es evaluar el casco, evaluar el semoviente mular como tal, cómo tiene sus apoyos, cómo tiene su balance, su alineación de sus cascos, para posteriormente iniciar con el proceso de herraje como tal. Procuro que no se caigan las herraduras, que siempre los semovientes tengan sus herraduras puestas para evitar desgastes y para evitar fracturas en los cascos producto de que se encuentren descalzos. ¿Cuál es el plan sanitario que usted maneja en estos ejemplares? Pues se les inyectan diferentes vacunas, unas anuales y otras trimestrales. También los vermífugos, que son de manera oral para el control de los parásitos que son internos. Y ya con cuestión de los parásitos que son externos, como las garrapatas, se utiliza mediante aspersión. Eso los fumigan con una bomba. Exacto. Con caballares y con mulares. Pues existe una gran diferencia. El mular siempre es más versátil, más resistente a las enfermedades, el caminado es muy diferente, es más descansado, saben pisar, se saben comportar en el terreno. El equino es un animal demasiado pesado que en terrenos resquebrajosos pisan y se va desmoronando hacia el piso. Entonces, para la labor policial, para entrar a los sitios donde todos llegamos, el mular ha sido de vital importancia. El día de hoy estaremos en nuestros semovientes mulares brindándole seguridad a todos los asistentes a la cabalgata del agua en Sopetrán. Igualmente estaremos acompañándolos y verificando que no ocurra ninguna clase de maltrato hacia los semovientes, tanto mulares como caballares. Esperamos les haya gustado este capítulo sobre el programa de las mulas de la Policía Nacional. Los invitamos a ver el próximo capítulo a Lomo de Mula.